Actualmente, las emisiones de CO2 se pueden clasificar en emisiones de, de, de transporte, emisiones de uso particular, emisiones industriales y emisiones de, producidas por la generación eléctrica. Mientras que las emisiones particulares y las emisiones por métodos de transporte se tienden a regular por la, el, por la rebaja que se busca siempre en el consumo, en el caso de las emisiones industriales y especialmente en las de generación eléctrica, no basta solo con esta reducción, ya que en general la demanda es cada vez mayor y todas las rebajas que se consiguen en eficiencia se ven compensadas con la mayor demanda. Es por ello que en este tipo de industrias se han buscado métodos para la captura del CO2 que se produce durante la combustión para evitar verter todos estos residuos a la atmósfera. En este sentido, las principales técnicas que existen actualmente son la absorción de CO2 en las que se produce una reacción química y una transformación en un nuevo compuesto que es capturado y procesado posteriormente, la absorción, en la que el compuesto es retenido por un material y posteriormente liberado y procesado, la criogenia, en la que el CO2 se enfría y se comprime hasta que pasa a fase sólida y puede ser separado del resto de los gases, y la eh, separación mediante membranas. En este caso es una membrana que permite el paso del CO2 de forma selectiva y posteriormente su procesado. Estos procesos se ven complementados también con los procesos de tipo biológico, como puede ser la captura de algas o captura con plantas en las que el CO2 es nuevamente transformado en materia orgánica. Todos estos procesos presentan actualmente el inconveniente de que encarecen mucho la producción de electricidad ya que consumen una gran cantidad de energía, que se calcula actualmente en el 20% de la producción. Es por ello que estas empresas están invirtiendo actualmente en mejorar estos procesos o la búsqueda de nuevos procesos con los que obtener un mayor rendimiento energético. En este sentido, el Servicio de Espectrometría de Masas ha participado en el proyecto Sigma para la ionización y posterior separación del CO2 en forma iónica y su posterior tratamiento.